La participación de Nacho Palau en el reality de Telecinco parece haber instalado la tensión en su exmarido, Miguel Bosé. El cantante ha dejado claro que no le hace nada de gracia el fichaje de Nacho Palau por Supervivientes 2022 ha sido todo un bombazo. Y es que, si bien su nombre lleva sonando con fuerza como participante de reality desde hace tiempo, no deja de ser su gran salto televisivo. El escultor siempre ha sido muy escrupuloso de su vida privada y romper su propia barrera para exponerse tanto y en un reality tan extremo era algo que parecía que nunca iba a llegar. Pero ha llegado. Las reacciones a la participación de Palau en la nueva aventura de Los Callos Cochinos no han cesado y a ellas se suma la de su ex Miguel Bosé. Viva la vida se ha puesto en contacto con el cantante por teléfono para preguntarle por el asunto y Miguel Bosé ha estallado. Espero que no vuelva usted jamás a llamar, no se atreva, no se atreva. No se atreva, han sido las palabras del cantante. Por su tono ha dejado muy claro dos cosas: la primera es que sigue tan enfadado con la prensa como de costumbre y la segunda es que parece no hacerle ni pizca de gracia que Nacho Palau, el padre de sus hijos del de salto en concreto desde el helicóptero de Supervivientes 2022. Nacho Palau compartió su vida con Miguel Bosé durante 26 años y siempre estuvo a la sombra del artista. Ahora, el ex matrimonio está en pie de guerra porque el deseo del escultor es que sus cuatro hijos vivan y crezcan juntos. Las dos parejas de mellizos, que se llevan solo siete meses de diferencia, se criaron como hermanos hasta que Bosé y Palau rompieron su relación. Se espera mucho de la participación de Nacho Palau en Honduras, y es que, más allá de lo extremo de la aventura, hay muchas ganas de saber cómo es en realidad el ex marido de Miguel Bosé y su versión de la historia. Y no hay duda, tras su tensa reacción a la pregunta, de que la tensión se ha instalado en Miguel Bosé.